Later. You never wanna pick up. You never wanna do the things that are inconvenient. Oh, please. You say you're gonna pull up, but I. Bueno, ya nos hemos bajado del autobús hace ya un rato. Joder, la cuesta esa que hay que subir es matadora. Pero bueno, ya hemos llegado. Nos estamos haciendo mucho pis. Y... ¡ay, qué guay! Que hay en una casa puesta la bandera del Betis. Y pues es mío. No se ve, pero bueno. Y nada, vamos a llegar a casa. Vamos a dejar las cosas, hacer la cama y demás. Os voy a enseñar todo. Vamos a montar el árbol y vamos a comer, imagino. Keep my pants far from hell, looking real good. Got me wrapped up in a bow, Orient flow. Well, minor rapper, so I end it with. If I would've stayed till you're okay, I know by now. You tell all your friends that I'm obsessed. Now let's get real. What is it you want? You want me here, but back up a little. So I give you space, just like you. Bueno, estamos yendo ya hacia donde vamos a comer porque no tenemos comida todavía en casa para hacer, así que vamos a un bar y ya hemos montado el árbol, como habéis podido ver, y mayoritariamente siempre lo hace mi hermana. Bueno, ella dice que es la encargada de montar el árbol, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. Así que nada, eso se queda ahí en el aire. Lo dejamos en que lo montamos las dos. Y luego, me estáis viendo con esta coleta porque tengo el pelo como un poco sucio y como hoy me tengo que duchar, que hoy es Nochebuena, que feliz Navidad a todos, pues eso, que me he hecho una... Joder, ya me he tragado. Bueno, que me he hecho una coleta porque tengo el pelo sucio. Y como me tengo que duchar hoy para la cena y demás, pues he aprovechado y me he hecho una coleta. Además que tenía el flequillo fatal de que duermo con moño y no tenía nada para peinármelo en casa. Así que luego ya pues no sé qué más os voy a grabar, en verdad. Creo que ahora la comida, luego por la tarde cuando esté colocando mis cosas y ya está. Bueno, hemos terminado de comer, se me ha olvidado otra vez grabaros la comida, pero bueno, he comido sopa y alitas de pollo y ahora vamos a montarnos en la furgoneta, a ir a casa, vamos a colocar cada una sus cosas en el armario, a hacer la cama, os voy a enseñar, y luego mi hermana y yo vamos a coger el autobús para irnos antes que mis padres a casa de mi abuela, porque nos tenemos que duchar y prepararnos, así que os lo voy a enseñar todo. Bueno, me he puesto la bufanda porque tengo bastante frío ahora, hace frío aquí en casa, pero os voy a contar. Estoy despejando la cama para poder poner encima la maleta, abrirla y sacar la ropa que tengo. Y de momento estoy colocando el calzado, que os voy a enseñar un poco. Bueno, aquí tengo unas botas altas que me puse en Nochevieja un año. Unas botas así de campo como esas. Las chanclas, las Vans. Tengo aquí un botín que tengo el otro abajo. Las deportivas, y estas son pues las que más me pongo, así más o menos. Bueno, si escucháis un ruido es el calefactor, que como ahora no se puede encender la caldera, pues no se pueden encender los radiadores y hace frío en mi habitación. Entonces me lo he puesto un rato y os voy a enseñar cómo tengo la habitación, porque la tengo súper desastre, pero os lo voy a enseñar. Os voy a grabar un trozo de yo colocando la ropa en el armario y luego ya cuando nos vayamos, antes de que nos vayamos a ir mi hermana y yo a Madrid, os voy a despedir el vídeo, porque luego ya es cena familiar y demás y ya no voy a grabar nada más. La habitación está tal que así, llena de cajas. Esas son las sábanas que tengo que poner, esto,
caja de ropa. Esto lo estoy dejando ahí porque me tengo que llevar a casa de mi abuela. El edredón, la maleta, tal. El bolso que me he traído hoy, mi cámara, trípode, más cajas. Estoy colgando los pijamas. Ya estoy aquí pues metiendo mi ropa y demás. Actualización. Lo último que se ha enseñado es yo colocando cosas de la maleta, vale. He colocado todo lo que tenía en la maleta, he colocado una caja que tenía pijamas, gordos, jerseys, camisetas de invierno. He apartado algunas cosas que voy a subir a Vinted, que voy a hacer foto ahora. Después voy a hacer mi cama, porque creo que mi hermana y yo nos vamos a ir en el autobús de las 6 y algo, no sé, porque queremos llegar bien a casa de mi abuela para vestirnos, o sea, ducharnos y vestirnos con tranquilidad y así. Así que eso es lo que tenía que decir. Estoy preparando la bolsita que me voy a llevar a casa de mi abuela, pues el pijama, la ropa que me voy a poner, y no sé si llevarme bolso o no, porque como tengo que llevarme el bolso a la universidad con el ordenador, pues no tengo ni puñetera idea, pero a lo mejor es que el ordenador lo puedo meter en esta bolsita y no llevarme ese mostrenco de bolso. Así que bueno, voy a pensar, con lo que sea que haga después os digo. Voy a seguir mirando cajas, colocando cosas, y pues eso, que luego os voy a contar qué voy a hacer al final, y despido el vídeo. Bueno, os cuento rápidamente porque tengo mucha prisa. Ya he hecho la cama, os la voy a enseñar. Tengo todo como más colocadito y ya como que me quedan menos cosas que hacer. Así que os voy a enseñar la cama hecha y voy a despedir el vídeo ya cuando llegue a casa de mi abuela. Bueno, ya estoy en casa de mi abuela. Os iba a contar varias cosillas. Bueno, una, en verdad. Resulta que cuando yo he mirado en la aplicación del transporte público de Madrid, me ponía que el bus pasaba en 22 minutos y yo, vale, pues así ya podemos ir como más tranquilas y tal. Resulta que hemos acabado saliendo de casa cuando el autobús pasaba en 3 minutos. Entonces nos teníais que haber visto a mi hermana y a mí cargadas con una bolsa que ahora mismo no os puedo enseñar, pero como una bolsa así de grande, de tela, llena de cosas, en plan la ropa, el secado, la plancha, el pelo, cosas para el pelo, cepillo de dientes, tal, cosas, ¿no? Corriendo desde casa hasta la parada del autobús, que es una cuesta abajo, casi me caigo, me como el suelo, al final el autobús se ha retrasado y bien, pero menuda risa, o sea, ha sido súper nervioso. Y lo segundo, bueno, el autobús debe ser que los dos que he cogido hoy con mi hermana iban volados, porque hemos tardado menos de lo esperado, no sé. Y tenía muchas ganas de palomitas, de hecho me compro unas en el Belros y resulta que estaba cerrado. Así que me compré unas patatas vinagreta y hemos venido aquí a casa de mi abuela ya. Así que me voy a duchar y voy a cerrar lo que viene siendo el vídeo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, el vlog más de hoy. Si os ha gustado, dale like, suscríbete, puedes dejar en comentarios lo que quieras. Os deseo feliz Navidad a todos y feliz año. Y podéis seguirme en todas mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, que por ahí estoy todos los días. Todas las demás las tenéis en la cajita de la descripción. Y nos vemos en otro vlog, porque este ha sido el último vlog más. Así que adiós.